La verdad que desde el ISAC, desde el Departamento de Comunicación Social, el grupo de profesores que estuvimos en la comisión de organización, muy satisfechos, muy contentos. Por supuesto, el balance es muy positivo, con la participación de la gente, no solamente de estudiantes y docentes, sino también mucha gente de los medios, que llegó, se acercó los 3 días, el primer día en el Urbano Girardi, los otros 2 días siguientes acá en el ISAC. Y bueno, la verdad que muy, muy motivados ya para pensar en las segundas jornadas para el año que viene. Ya empezamos a tirar algunas ideas, planificar actividades. Logramos hacer contactos con gente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Córdoba, también con gente de la UNCA. Así que, bueno, muy contentos, muy, muy, muy felices por lo que se generó, por poder darnos este espacio para pensarnos como comunicadores, para pensar el ámbito de la comunicación, ampliar la mirada sobre la comunicación y los medios que participan en ella. Y bueno, como te decía, ya pensando para el año que viene, y bueno, y hoy con esta charla sobre redes sociales, periodismo digital, que es muy importante, no solamente para los chicos que estudian acá en el ISAC, sino también para la gente que ya se desempeña en los medios, poder actualizar el conocimiento, actualizar la información sobre el uso de las redes sociales y, por supuesto, las posibilidades de interacción que generan, ¿no? Bueno, y sobre la realidad de los medios de Catamarca, seguramente también lo pudieron analizar un poco ese tema. Sí, tuvimos mesas muy interesantes acerca de lo que tiene que ver con la comunicación social en nuestra provincia. Pudimos debatir acerca de lo que tiene que ver con, por ejemplo, con el diario La Unión, con su historia, su apogeo, su crisis de los últimos tiempos, y allí pensar el papel de los medios tradicionales en nuestra sociedad hoy en día. También tuvimos mesas sobre comunicación alternativa, popular y comunitaria, que cada vez están teniendo mayor presencia en nuestro medio, en nuestro ámbito local. La posibilidad de pensar la comunicación como herramienta de transformación social. Tuvimos experiencias de gente de Medanitos, de Fiambalá, con radios comunitarias, la gente de la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá. Vino gente de la Red Nacional de Medios Alternativos desde La Rioja. Tuvimos la presencia de la gente de La Garganta Poderosa, un medio villero, como se llaman ellos, un medio comunitario que nació en las villas, en Zabaleta, allá en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, como decías vos, pudimos mirarnos, pensarnos desde la comunicación social, esto que decía al principio, poder ampliar el espectro de lo que tiene que ver con la comunicación, no pensar solamente que la comunicación pasa por los medios tradicionales, los medios de comunicación hegemónicos, podríamos decir, sino que también hay alternativas, hay nuevas miradas, nuevas formas de hacer comunicación, y es un poco a lo que apuntamos con estas jornadas.